Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida al cuarto y último día del primer ciclo de seminarios web en derechos digitales. Mi nombre es Óscar Costero, soy presidente de Wikimedia Venezuela y lo estamos haciendo en conjunto con Wikimedia Argentina. De verdad ha sido una jornada muy interesante. Empezamos el lunes con Gema Manzanares, de Enredadas por el Arte y la Tecnología de Nicaragua. Continuamos el día martes con Gaspar Pisano de Access Now, hablando, bueno, Gema Manzanares habló de acoso machista en línea, y creo que hoy también vamos a retomar un poco eso con Pilar. Luego hablamos con el segundo día con Gaspar Pisano de Access Now sobre qué eran los derechos digitales, básicamente una introducción a qué son los derechos digitales. El tercer día, ayer, estuvimos con Carlos Guerra de Derechos Digitales de Chile, y hablando sobre cómo funcionan las redes Tor, los VPN. Estuvo muy, muy práctica esa introducción. Los videos de todas esas charlas los estamos compilando para enviarlos por correo electrónico en transcurso de la semana, y todos los materiales que hayan compartido los oradores. Tengo, antes de pasar la palabra a Luisina, un aviso parroquial, que es básicamente que todos van a estar silenciados durante la charla. Y bueno, vamos a utilizar el espacio de chat para comunicarnos, para dejar preguntas, dudas sobre la presentación. Y bueno, no está de más decir que es un lugar de comunicación con respeto, y vamos a tratar de cuidar ese espacio como tal. Y bueno, le doy la palabra a Luisina para que presente a Pilar. Hola Oscar, muchas gracias. Hola Pilar, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Me encantaría estar en Bogotá, pero bueno, yo estoy en Buenos Aires. Pero antes de empezar, quería comentarles, como planteaba Oscar, que esta propuesta que llevamos a cabo desde Wikimedia Argentina y Wikimedia Venezuela, ya muchas y muchos nos están acompañando desde el lunes, pero estoy viendo que se está sumando gente que no estuvo los otros días. Como estoy admitiendo, voy viendo uno por una, uno cada tanto puedo ver bien quién es. La propuesta sobre hablar de derechos digitales en este contexto, más allá de que sea un contexto donde muchísimas organizaciones lo están haciendo, desde Wikimedia Venezuela y Wikimedia Argentina, y ni hablar de Carisma, que ahora voy a presentar a Pilar, venimos trabajando hace muchísimo tiempo sobre estas temáticas, particularmente sobre el acoso en línea. En diferentes plataformas digitales. Nos parece súper importante que hoy Pilar nos esté acompañando. Pilar también fue ponente en la Conferencia de Derechos Humanos en Entornos Digitales que hicimos en septiembre del año pasado. Es decir, nos hemos encontrado con muchos y muchas colegas que han participado el año pasado de forma presencial en la primera Conferencia de Derechos Humanos que coordinamos con Wikimedia Argentina. Así que es un placer volver a presentarla y a tenerla con nosotras y con nosotros, porque, bueno, con Pilar hemos llevado a cabo actividades muy interesantes. Antes de darle la palabra, voy a hacer una breve presentación. Ella, desde el 2016, Pilar Sáenz, participa en la construcción del Laboratorio de Privacidad y Seguridad para Ciudadanos de Carisma, el K-Lab, desde donde se realizan análisis no intrusivos de la seguridad y privacidad de páginas web del Estado. Se acompaña a organizaciones de la sociedad civil colombiana para elevar su nivel de sensibilización y mejorar su seguridad digital. Y se provee en evidencia para la incidencia en políticas públicas que hace Fundación Carisma. Es conferencista y tallerista, ha participado en múltiples actividades en ese carácter, tanto a título personal como en representación de Fundación Carisma, en eventos nacionales e internacionales. Y también para dar un detalle, es física, ¿sí? Así que hay un montón de información súper interesante de Pilar, que yo a medida que la fui conociendo me parecía más interesante todavía. Así que Pilar, te cedo la palabra, les recordamos, cualquier pregunta la hacemos por el chat, cualquier comentario la hacemos por el chat, y al cierre de la presentación de Pilar, la retomamos para hacer, digamos, una ronda de preguntas sobre las temáticas que ella estaría compartiendo. Muchísimas gracias por participar. Listo. Pues muchísimas gracias, Luisina y Oscar, por la invitación. Para mí es un placer estar pues reunida con ustedes. Por si acaso, yo también hago parte de Wikimedia Colombia, no lo puse. El capítulo de Wikimedia en Colombia es un capítulo nuevo dentro de los capítulos, si bien ha habido un grupo de interés que ya lleva trabajando muchos años. Entonces, así somos muy hermanitos todos acá. Wikimedistas de corazón.
Y como efectivamente decía Luisina, de lo que pues yo llevo muchísimo tiempo trabajando con Carisma en temas que están relacionados con derechos en medios digitales. La mirada de Carisma es una organización sociedad civil en Colombia que está pues, pensando los temas de derechos humanos y de tecnología permanentemente, y una de esas áreas en las que trabajamos efectivamente es la de seguridad y privacidad. Entonces, pues el laboratorio va muy metido en esa línea de trabajo. Y algo que nosotros solemos tener como un elemento que es transversal a todo nuestro quehacer son los temas de género. En particular porque hemos visto que Internet es un espacio donde se pueden ejercer derechos humanos, donde podemos ejercer nuestra libertad de expresión, donde podemos, ahorita quiero hablar de eso un poquito, pero también es un lugar donde recibimos los mismos tipos de violencia que aparecen en el mundo físico de átomos, pues también se trasladan a este otro mundo, y por eso quizás los temas de género son algo que nos interesan particularmente porque vemos la necesidad de estarlo haciendo. Dice Victoria que no puede oír. No sé si el resto sí me está escuchando. Yo creería que sí. Listo. Sí. Y les decía a Luisina y a Oscar que yo tengo preparada una presentación que no es más una guía de notas que una presentación realmente. Y voy a estar saltando entre diferentes tipos de materiales que quiero mostrarles. Pero ya que pues para arrancar en forma, entonces les voy a compartir mi pantalla y les voy a hablar un poquito de la presentación. Por cierto, si en mi cámara aparece mi gato, no se preocupen, que es que él es el dueño de la casa y le encanta estar en videoconferencias también. En la mía puede aparecer mi perra, así que estamos, sí, exacto, igual, Pilar. O sea, cola de gato, y ahí está, o sea, siempre está. Entonces, la idea es hablar sobre pues, cuando empezamos a hablar con Luisina, la idea que me decía era chévere hablar sobre los problemas que tenemos de acoso, de doxing, y poder mirar prácticas y poder mirar técnicas para mejorar nuestra seguridad en línea. Entonces, al final, cuando me decía como, bueno, ¿y cómo vamos a llamar esto? Pues yo le decía como, pues pongámosle este título, esto tampoco es tu culpa. Y la razón de esto no es, esto tampoco es tu culpa, es porque una de estas cosas que siempre pasa cuando hablamos de acoso o cuando hablamos de violencia contra la mujer o contra personas no binarias, población LGBTI, es que siempre le echan la culpa a la víctima. O sea, yo creo que es algo que siempre nos pasa y pues no, o sea, en línea eso tampoco es culpa de uno. O sea, y hay muchas cosas en seguridad digital donde se suele culpar es a la persona usuaria de las tecnologías y no decir que eso también puede ser responsabilidad del Estado o responsabilidad de las empresas, que hay una corresponsabilidad, que hay una responsabilidad compartida. Y pues sinceramente esto hay que plantearlo así, o sea, acá todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en estos temas y por eso pues chévere tener estos espacios para poder hablar y para poder debatir sobre estos temas y aprender, pero no podemos olvidar que efectivamente jamás, jamás los casos de violencia van a ser culpa de las personas solamente, y en exclusiva eso no va a ser. Listo. Y entonces, para poder arrancar, pues vamos a hablar de que efectivamente este es un tema de derechos. La idea de hoy es poder hablar alrededor de tres derechos que me parecen fundamentales, que va a ser la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad. ¿Por qué razón empezar hablando sobre esos derechos? Pues porque efectivamente el ejercicio de derechos, en nuestro caso, es lo que nos facilita o lo que nos permite pensar
que desde Internet estamos en un espacio donde también vamos a ejercerlos, facilitarlos y donde se deben garantizar. Entonces, y particularmente estos derechos por la siguiente razón. Cuando hablamos de libertad de expresión, dentro de esta libertad de expresión está la posibilidad tanto de expresarnos libremente, pero también de acceder a información para poder generar un criterio y lograr expresarnos. Es un derecho que va en doble vía. Y dentro de esta idea de la libre expresión también está la posibilidad de expresarnos sobre nuestra sexualidad. Y esto es algo fundamental, o sea, está amparado dentro del mismo derecho de libertad de expresión. Entonces, así como yo tengo la posibilidad de abrir Twitter y decir como no estoy de acuerdo con esta política o no estoy de acuerdo con la opinión de esta persona o me parece muy interesante este artículo, léanlo, también debería poder ejercer en Internet la posibilidad de expresarme sexualmente sin que eso constituya un riesgo para mí. Y eso, pues, vemos que no necesariamente es algo que pasa. El otro derecho que me parece interesante anunciar es el de libertad, el libre desarrollo de la personalidad. Y la idea del libre desarrollo de la personalidad es que uno pueda construir su identidad y su autonomía y que se pueda explorar las posibilidades que tiene para esa construcción de identidad y de autonomía. Y en eso también, otra vez, vuelvo a ligarlo con esa capacidad que vamos a tener para construir nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género. Y por esa razón, cuando hablamos desde la perspectiva de derechos, la idea de que podamos ejercer ese derecho al libre desarrollo de la personalidad implica que también tengamos espacios seguros desde los cuales vamos a acceder a información específica sobre orientación sexual, identidad de género y donde podemos expresarnos en esa medida y construirlos. Ahora, esos dos derechos que se vuelven fundamentales, que son fundamentales, no podrían ejercerse en muchos casos, si no tenemos el derecho a la intimidad. ¿Por qué razón? Porque para muchas personas levantar sus voces y decir que no están de acuerdo con lo que está pasando en sus países puede ser un problema para su seguridad o puede acarrearles consecuencias que no necesariamente son las consecuencias que quieren y pueden tener problemas por eso. Y ya que esto puede suceder, entonces el amparo que tenemos para poder hablar libremente sin que se nos señale y sin que se nos estigmatice y sin que tengamos problemas es poderlo hacer desde la intimidad, incluso desde el anonimato. Y yo sé que pueden haber personas que digan como no, pero el anonimato lo suelen utilizar mal y lo utilizan para hablar y decir mentiras. Eso puede pasar, pero el anonimato también se utiliza para poder hablar sobre lo que se requiere para poder hablar sin que uno necesariamente tenga que tener consecuencias que no son deseadas y sin que uno se ponga en riesgo. Entonces, por eso la idea de vincular la intimidad con la libertad de expresión. Y también es factible vincular la intimidad con el libre desarrollo de la personalidad, porque de todas formas, poder tener un espacio desde el cual yo me expreso, desde el cual busco, exploro y trato de encontrar mecanismos que me faciliten expresar mi ser interno, esto también se facilita desde esta idea de los espacios privados y desde los espacios íntimos. Entonces, esos tres derechos van a ser los que nos van a estar atravesando toda la conversación de hoy. Hay una cosa importante con esto y es que habitualmente nosotros hablamos de este ejercicio de derechos, los hablamos en el mundo fuera de línea, pero los mismos derechos que nosotros tenemos en este mundo de átomos son los mismos derechos que tenemos en el mundo de bits, en el mundo de Internet. Y por tanto, lo que vamos a empezar a tener es que desarrollamos en este nuevo espacio de Internet
una serie de herramientas que nos van a ayudar al ejercicio de sus derechos. Y de esas herramientas, en parte, es de lo que queremos empezar a hablar y que ustedes las conozcan mejor. ¿Por qué razón? Porque ese tipo de herramientas nos va a facilitar que nos podamos expresar y acceder a información sin poner en riesgo nuestra privacidad. Y ahora, dicho todo este preámbulo, entonces lo primero, el primero de los temas del que vamos a estar abordando va a ser el tema de sexting. ¿Por qué razón sexting? Sexting es una forma de expresar y explorar nuestra sexualidad. Y el sexting, a pesar de todos los proyectos que han querido ligarlos con otro tipo de temas, el sexting no es un delito. O sea, la posibilidad de que uno libremente se exprese a través de textos con su pareja, de que hable sobre lo que está sintiendo y deseando y que exprese su deseo, hace parte, de nuevo, de la batería de derechos, de la batería de derechos. No voy a decirlo de otra forma, porque es eso, exactamente. Y por tanto, esa capacidad de poder explorar lo que está, explorar nuestra sexualidad a través del uso de mensajes, a través del envío de imágenes, hace parte de esta capacidad de expresarnos sexualmente, de lo que les decía que está vinculado con la libertad de expresión. Ahora, para poder hablar de sexting, les voy a mostrar otro recurso, que era lo que les decía que siempre iba a estar haciendo, que está en esta dirección y que es una guía sobre sexting seguro que está en la página de Redes Ayuda, que es otra organización que trabaja sobre estos temas. Y yo decidí que era más fácil para mí simplemente compartir el recurso que ya existe, a copiarlo y volverlo a poner y volverlo a hacer, porque pues no tiene sentido, porque ahí ya está. Y van a ver que es la presentación que ellos tienen sobre sexting, es súper bonita. Es una campaña que se llama Send Nudes, envía desnudos. Y ahí ya la deben estar viendo en línea. Entonces, ¿cuál es el rollo del sexting? El rollo del sexting es que, como les decía, es esta posibilidad de que uno efectivamente pueda expresarse en el ámbito sexual con libertad en medios digitales. Y esta idea de poder enviar conversaciones sugestivas, de poder enviar imágenes sugestivas, pues es parte de lo que se hace cuando se disfruta de forma consensual la sexualidad en línea. Tiene que ver con la posibilidad de ejercer este derecho. Ahora, ojo con varias cosas porque es importante tratar de ser claros con algunas. Uno, estamos hablando de sexo consensuado entre adultos, entre personas adultas. Con los menores y con los adolescentes hay problemas sobre esto porque efectivamente tenemos un montón de líos sobre la forma como circulan las imágenes de menores de edad. Y eso es un tema complejo que también deberíamos poder abordar. Y sin embargo, de lo que quisiera centrarme es como en esta idea de el sexting dentro de estas características entre personas adultas que consensuadamente lo están ejerciendo, no debería tener lío. ¿Listo? Y me voy a mover en esa línea y no en la prohibitiva. Ahora, lo más importante quizás cuando hablamos de sexting es poder pensar cuáles son las plataformas que estamos utilizando para poder enviar esta información. Y entonces vamos a tener ciertas plataformas que son más seguras que otras. Habitualmente nosotros vamos a recomendar siempre que utilicen aplicaciones donde la conversación se mantiene segura y donde fácilmente se pueden poner opciones como la autodestrucción de mensajes. Entonces, tomar una sabia decisión sobre qué plataforma utilizamos para poder hacer sexting es parte de evitar los problemas. Entonces, por ejemplo, en Telegram se puede activar el chat secreto y con el chat secreto
uno tiene la posibilidad de, uno, impedir que la otra persona pueda hacer capturas de pantallas de ese chat, porque se deshabilitan, y además, por ejemplo, en iOS, uno puede, se pueden hacer las capturas, pero le llega a uno la notificación cuando la otra persona lo hace, y por tanto uno puede decir, como ven, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo te envío esta imagen para ti, no para que le tomes un pantallazo y se lo vayas a compartir a alguien más, y entonces, pues, podemos charlarlo. Además, cuando estamos también en Telegram, se permite que uno utilice en el chat secreto, siempre se va a tener cifrado extremo a extremo y se puede activar la autodestrucción de mensajes. Entonces, la autodestrucción de mensajes es un mecanismo para que los mensajes que se enviaron desaparezcan en un tiempo determinado. Ese tiempo pueden ser 5 segundos, 30 segundos, un minuto, media hora, una semana. La idea de que esta autodestrucción se coloque es que hay un carácter que es un tanto efímero en las cosas que estamos enviando cuando se habla sobre sexting, y la idea es que esto sea solamente para los ojos de la persona que, a la cual uno se lo está enviando y que solamente tenga acceso a esa imagen durante un tiempo determinado. Entonces, ¿cómo se activa el chat secreto en Telegram? Uno se va a donde están los chats y dice nuevo chat y le pone nuevo chat secreto, esta opción específica, y ahí le aparecen a uno pues con quién quiere chatear de forma secreta y uno tiene sus chats secretos con tiempos de autodestrucción y demás. Lo otro que es necesario si uno va a estar utilizando este tipo de aplicaciones para enviar imágenes sugestivas o tener mensajes de sexting es que es una buena idea poder hacer un bloqueo de la presentación, de la aplicación. La razón de poder hacer el bloqueo es que pues no cualquiera pueda tener acceso a eso desde mi teléfono, cosa de que si se me pierde el teléfono, que eso puede pasar, o me lo roban, pues independientemente de que eso haya sucedido, una tercera persona no pueda entrar a la información que tengo ahí y eventualmente ver estos mensajes que yo estuve enviando. La otra aplicación que nosotros recomendamos para poder hacer sexting es Signal. ¿Por qué razón? Porque Signal de antemano tiene todas estas opciones que les contaba que tiene también Telegram, pero además hay una muy particular que a mí me ha parecido muy interesante que la tienen muy recientemente y es que el que abre el mensaje solamente lo puede ver una vez. Y esto es poner mensajes que limitar la visión de los mensajes a solamente una vez. Es una funcionalidad muy reciente, pero a mí me parece de esas funcionalidades súper interesantes que tiene Signal. En Signal, como les decía uno, todos los mensajes que uno está enviando están cifrados de extremo a extremo, entonces son el equivalente al chat secreto de Telegram, entonces todos los mensajes en Signal son como si fueran secretos. Y uno puede muy fácilmente poner la desaparición de mensajes y hacer lo que les decía ahorita. Entonces, decir como quiero que esto solamente esté visible durante 30 segundos o durante un minuto o durante 10 segundos, durante una hora, durante un día, durante una semana. Y una vez que uno ha tenido, que ha puesto esta desaparición de mensajes, entonces lo que va a ir pasando es que se van borrando los que están ahí. Además de esto, Signal permite que uno haga los bloqueos de pantalla y que mantenga seguridad de la pantalla, y esto es que cuando uno pasa entre aplicaciones en el celular, no se muestren los mensajes que se están viendo, sino que se mantengan incluso restringidos para que nadie los pueda revisar. Y cerrando este tema de sexting, una recomendación importante y es que las redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram no están hechas para compartir este tipo de imágenes, particularmente Facebook o Instagram. Entonces uno tendría que tener mucho cuidado con esto. Twitter permite más fácilmente la divulgación de desnudos, pero acuérdense que Twitter, a menos de que uno lo tenga cerrado y privado,
pues la circulación de estas imágenes que uno está colocando, de los mensajes que tienen ahí, tiene un carácter bastante público. Entonces, por favor, en Twitter, en Facebook, en Instagram, no es una buena idea compartir este tipo de imágenes, ni siquiera por mensajes privados, porque es muy fácil sacarlos de ahí. Uno no puede tener fácilmente control como se hace con las otras. Ahora, Cecilia Carrizo nos está preguntando que qué sucede con WhatsApp, si eso no es recomendable para Cesti. Y creo que esa es una buena pregunta, porque la razón por la cual nosotros no lo tenemos acá fue esto. Y de hecho, generalmente no van a ver hablando de WhatsApp, es precisamente esto. Lo que pasa es que WhatsApp no es tan, no voy a decir, seguro para enviar imágenes, quizás es el mejor término. WhatsApp tiene cifrado extremo a extremo. Es bastante seguro en la forma como está enviando y recibiendo los mensajes, pero WhatsApp pertenece a Facebook y por tanto comparte los metadatos, que son estas pequeñas otras información sobre la conexión y sobre a quienes les está enviando uno mensajes. Eso sí los guarda en su servidor y los utiliza activamente. Esto es lo que hace que muchas veces cuando nosotros tenemos que utilizar WhatsApp con alguien que no conocemos, por la razón que sea, o sea, le está haciendo a uno un servicio, le está trayendo a uno un domicilio, una persona, y por alguna razón lo contactas por WhatsApp, o hiciste una compra, y después te aparece esa persona como, es posible que conozcas a esta persona en Facebook, agrégala. Y eso es un problema de seguridad, porque uno no necesariamente quiere que esa información de yo estuve en esta transacción con esta persona, o estuve en esta conversación con esta persona en WhatsApp, se vuelva un tema que también transite a esa persona debería ser tu amiga en Facebook, y entonces que se le pase información tuya como cuál es tu perfil de Facebook a esa persona. Entonces por eso WhatsApp no es tan chévere. Y la otra razón por la cual nosotros no aconsejamos WhatsApp es porque no permite borrar las imágenes y plantear esta idea de la autodestrucción de esas imágenes. Entonces hay mucho menos control sobre el tiempo en que esas imágenes o esos textos pueden vivir en la aplicación. Entonces, ya que tenemos menos control, es algo que no nos gusta. Recomendaciones generales en Cesti: por favor, no envíen su cara. O sea, puede parecer muy divertido, puede ser más sexy, te lo pueden pedir mucho, pero no es una buena idea, porque efectivamente esto te está identificando, y pues tu cara y tu rostro pues te identifican plenamente, y esto en Cesti, si esa imagen llega a aparecer en otro lado, se divulga por donde no debe, el hecho de que aparezca tu imagen puede ser bastante problemático. Entonces se desaconseja el uso de los rostros dentro de las fotos de desnudos. Y esto se extiende a otros aspectos que te puedan identificar, incluyendo tatuajes o marcas, y también a algunos aspectos del fondo de la casa. Entonces, si esos espacios te identifican plenamente, pues lo mejor es poder hacer o cambiar los fondos o difuminarlos. Entonces, sí, por favor, no imágenes, no mandar la carita, bebé. Eso no va a pasar. Y de guardar tus desnudos a... la idea es tratar de no hacerlo. ¿Por qué razón? Porque guardar imágenes de desnudos puede ser problemático de nuevo si se pierden los equipos, si alguien puede acceder a ellas, porque hay un mayor riesgo de exposición. Si se llegaran a guardar, tendrían que estar... en algún lugar bajo unas medidas de control mucho más estrictas, por ejemplo, la utilización de cifrados o de carpetas absolutamente privadas con claves para acceder a ellas. Y de todas formas, no es tan aconsejable. ¿Listo? Lo otro que es interesante es que uno utilice marcas de agua o que utilice... emoticones o símbolos específicos para identificar que ese nudo que uno está enviando es el de uno. Y así es más fácil tratar de entender en qué momento, si se pierde, si termina en redes, si se difunde,
quién era el que tenía la responsabilidad de mantenerlo seguro y poder tener esa conversación incómoda de, oye, ¿qué pasó con esta imagen que yo te envié, que terminó en redes sociales o que terminó distribuida donde no debía? Listo. Y este es el recordatorio simple de, por favor, asegúrense de que esto sigue siendo consensuado. O sea, que esa otra persona quiere recibir esos desnudos tuyos. No envíen imágenes o mensajes sexuales a gente que no lo desea, por favor, fotovergas no, fotos de nudes no, si no se han pedido no, y pues asegúrense de que esto siempre sigue siendo consensuado. Estas cosas de que los derechos que teníamos en internet siguen siendo, en el mundo físico son los mismos que tenemos en internet, también se valen para el sexo. Y pues estas son las redes de redes ayuda, que es la presentación que estoy utilizando en este momento. Y esto es lo que tenía que decirles sobre Sestri. Ahora vamos a pasar muy, 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 muy rápidamente a hablar sobre el otro de los temas que teníamos pendientes, que era poder hablar sobre Tootsie. Entonces, estamos acá. Entonces les vuelvo a compartir la presentación principal. Entonces quisiera hablar un poquito sobre los problemas relacionados con el acoso. La idea del acoso es cualquier actividad en donde tú estés permanentemente estigmatizando, haciendo seguimiento, haciendo publicación, haciendo una injerencia no permitida en la vida de otra persona. Y una de las cosas quizás más complicadas sobre los problemas de acoso tiene que ver con algo que se deriva si uno hace mal uso de estas técnicas que les decía sobre Sestin, y es la divulgación no consentida de imágenes personales. En particular, ahorita les quiero mostrar este sitio web, que es el de Acoso Online, donde hay recursos para los diferentes países de la región. Ahí se incluye Venezuela, se incluye Argentina, se incluye Colombia. Me pregunta Lucía si el cyberbullying entra como forma de acoso online. En algunos casos sí, pero es que todo depende. Porque bullying puede haber de muchas formas y no necesariamente todos constituyen acoso en línea, pero algunos casos, los que tienen que ver con el manejo de las imágenes de las mujeres particularmente, o cuando se hacen de forma repetitiva en contra de una persona por su condición, podrían constituirse una forma de acoso. Ahora, ¿qué se debe hacer frente al acoso? En general, cuando hay acoso en redes sociales, en línea, lo que se sugiere que se debe hacer son estas cinco cositas. Lo primero es siempre reportar el caso en las plataformas de internet. ¿Por qué razón? Porque las plataformas tienen una corresponsabilidad. Yo les contaba al comienzo de que esto de echarle la culpa a la víctima está muy mal y que por tanto también debe haber una responsabilidad en estos casos para atenderlos por parte de las plataformas. Entonces yo siempre puedo, si me ponen un mensaje que yo siento que es agresivo, violento, que me están acosando, que una persona que está utilizando una red social me está haciendo, no sé, comentarios que no son debidos de forma sistemática, y que si yo le digo, oye, no, sigue haciéndolo, esos casos, esos usuarios, esas cuentas o esos mensajes o esa información se puede reportar en la plataforma para que la plataforma tome acciones específicas. Entonces, una de las opciones que siempre vamos a tener es hacer el reporte en las plataformas. Lo otro que podemos hacer tiene que ver con utilizar el marco normativo de los países en los que nos encontramos. Entonces, si efectivamente el caso de acoso
o de bullying es grave y yo quiero tomar acciones legales, pues tengo que conocer cuáles son las leyes que pueden ayudarme y tendría que hacer este tercer paso, que es la denuncia a la justicia. Ahora, es importante recordar una cosa que es supremamente lastimosa en nuestros países y es que la justicia generalmente no es que opere muy bien. Y esto es particularmente cierto en los casos de acoso y en los casos de violencia contra las mujeres y en los casos de feminicidio y en los casos de violencias machistas y en los muchos casos. Los índices que tenemos de impunidad son demasiado altos. Entonces van tranquilamente entre el 80 y el 95% en la región y eso hace que incluso a veces, muchas veces, poner la denuncia, que es un acto bastante traumático en algunos casos para las víctimas porque generalmente cuando se ponen denuncias, desafortunadamente siempre se termina revictimizando a las víctimas en el proceso. Entonces, muchas veces es lastimoso que no se llegue a ninguna sanción. Entonces, hay muchas personas que no denuncian ante las autoridades y esta es una opción válida que uno también tiene que aceptar y reconocer como lo que tenemos es un problema gigante con nuestro aparato judicial, con la impunidad que ronda este tipo de acciones y tenemos que entender que siempre la víctima tiene que tomar la decisión y si su decisión es no hacer la denuncia, está bien. Uno tampoco tiene que forzar a la gente a hacer las denuncias. Ahora, la cuarta cosa que podemos hacer en relación con el acoso es hacer resistencia y tomar control sobre la tecnología, que es hacer este tipo de actividades de las que les estaba hablando ahorita cuando hablábamos de sexting, conocer mucho mejor las herramientas y poderlas utilizar a nuestro favor. Y evidentemente la quinta cosa que hay que hacer es abrir un diálogo con la comunidad. ¿Por qué razón es necesario abrir un diálogo con la comunidad? Porque si no tenemos la posibilidad de hablar de frente de estos temas, pues lo que vamos a tener permanentemente es una cultura del secretismo y esa tampoco nos va a servir de mucho cuando estamos hablando de que lo que necesitamos es visibilizar que esto es un problema y que más personas puedan conocer que esto es lo que está pasando. Ahora, lo que les acabo de compartir es el sitio de acoso.online, el que les contaba en la presentación, que tiene todos los recursos sobre la parte de acoso y lo dejé acá para el país, para Venezuela específicamente, porque pues sé que hay varios venezolanos, pero si ustedes se dan cuenta también está la información para Argentina o está la información para Colombia, para Salvador, para Paraguay, para Guatemala, para un montón de lugares en donde se habla español, incluyendo España. Bueno, y Brasil también está portugués. Este sitio es un sitio que está hecho por activistas y que está en el que trabajamos varias organizaciones también que estamos vinculadas. Acceso Libre, Datos Protegidos en Bolivia, y Pandetec en Centroamérica, Son Tus Datos, y por Derecho, y por Lab. Ahí está Carisma y hay un montón de organizaciones que hemos estado pensando los problemas alrededor de la divulgación no consentida de imágenes en particular. ¿Por qué? Porque es quizás uno de los problemas más serios de los que conocemos. Ahora, lo que les decía es que efectivamente en ningún momento nosotros estamos diciendo que esta información que el hecho de que esto suceda es una culpa de la víctima. Otra vez, esto no es natural, no es tu culpa, no te lo mereces. Y si alguien está divulgando información no consentida por ti, es culpa de esa persona que está divulgando la información sin tu consentimiento. Y por tanto, lo que nosotros podemos tener es acciones afirmativas para impedir que esto pase, para denunciarlo en las plataformas o para poderlo hacer para que no suceda. Quizás acá me interesa muy particularmente los casos de los marcos legales, quizás, que era lo que les decía que las leyes te pueden ayudar. Hay una legislación particular en cada uno de nuestros países que nos puede estar ayudando a hablar sobre estos temas desde las leyes que ya existen, porque no necesariamente
No necesariamente en la ley está contemplado el problema de la divulgación no consentida de imágenes íntimas, porque eso no existe. Y poder conocer qué tipo de normas son las que nos permiten a nosotros hablar como, mire, no, o sea, digamos, en Argentina no se puede hacer capturar y almacenar material sin el consentimiento de las personas. O que en Venezuela, y acá voy a volver a cambiar a Venezuela, estaba Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela, en términos de la parte legal, también hay una normativa diferente que tiene que ver con otro tipo de ámbitos, y hay un montón de sanciones penales, por ejemplo, sobre la captura y almacenamiento de material no consentido, particularmente si se trata de menores de edad. Entonces, tener estas herramientas creo que ayuda a que podamos entender que sí hay forma de poner denuncias, que sí hay una normatividad que de alguna manera se puede utilizar para hablar de este tema. Y acá también va a ser importante algo que está diciendo Lucía, y es que en muchos casos se dejan muy solas a las víctimas y que por eso es necesario hablar, que es esto del diálogo con las comunidades. Creo que es importante rodear a las víctimas, creo que es importante decirles que ellas no tienen la culpa otra vez y que lo que hicieron no está mal, sino que el que está haciendo las acciones mal es la otra persona que está divulgando estas imágenes, y apoyarlas en las decisiones que tomen, apoyarlas con las plataformas, apoyarlas con las denuncias si las van a hacer, y sobre todo acompañarlas a hablar del tema. Quizás eso es lo más importante. Y para terminar, iba a hablarles un momentito sobre otros problemas que tienen que ver con... Estamos. Creo que acabo de hacer algo que no debía hacer. ¿Qué te pasó? No, que cerré la presentación. Así de... No te preocupes. Estamos bien de tiempo, así que hasta puedes equivocarte con eso. Hasta me puedo equivocar con eso. Sí, no, sé que vamos medianamente justos, pero... No, está re bien, y aparte estás tomando las preguntas, así que mejor. Ok, vale. Listo. Sí, cerré la página cuando la dejé de compartir, la cerré. Esas cosas que hace uno a veces. Listo, entonces les contaba que de lo otro de lo que quería hablarles era sobre los problemas que están relacionados con el, bueno, entonces ya con el doxing. Entonces, les contaba esto sobre acoso, que es necesario siempre reportar en las plataformas, eso siempre es necesario. Y quizás una cosa que no dije antes, entonces me voy a tomar un tris la palabra de lo que está diciendo Lucina, ya que voy bien de tiempo, es que una de esas cosas que uno jamás piensa hacer, pero que se puede hacer, es hacer bloqueos o hacer reportes en las plataformas de mensajería de texto. Como lo que les estaba diciendo es que, por ejemplo, uno recomienda la utilización para sexting de Telegram o de Signal, pues resulta que también pues, puede haber acoso por estas plataformas. Y esas plataformas también tienen mecanismos por los cuales uno puede reportar los grupos o pueden reportar los contactos que están teniendo acciones que no son lícitas según las normas de estos sitios, o que lo están violentando a uno. Entonces, es factible hacer reportes de los chats de grupo o de los contactos en WhatsApp, en Telegram, y es posible bloquear números de teléfono que están en un determinado contacto o en un grupo en Signal. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. O sea, no es solamente esas otras plataformas, sino también esto. Nos cuenta Cielcito que en Bolivia tienen una normativa contra la divulgación no consentida, que ellos son parte de un colectivo que acompaña a mujeres denunciantes y efectivamente también tienen una guía
de ciberbrigadistas. Entonces me alegra mucho que compartas esta información porque efectivamente eso es lo que hemos estado haciendo muchos. Estamos cada vez hablando más del tema, poniendo material para otras mujeres, no dejándolas solas, volviendo a recordar que estos temas son importantes. Entonces, gracias. Ahora, una cosa importante que tenemos que pensar cuando estamos hablando de los casos de acoso, cuando estamos hablando en general de violencias en línea, es que si bien nuestro primer impulso es borrar, esta no es una buena práctica porque vamos a necesitar evidencias. Entonces, lo que vamos a tener que empezar a hacer es conservar esas evidencias antes de borrar el material, tomar los pantallazos donde claramente se vea la hora, donde se vea la dirección desde donde está, donde quede clarísimo qué es lo que está pasando y respaldar esa evidencia porque además tenemos que tener esto en lugares que sean seguros. Entonces se debe conservar la evidencia, se debe respaldar la evidencia antes de borrarla, si bien lo primero que uno quiere es desaparecerla de la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos evidencia, es imposible que después podamos hacer una denuncia si lo queremos hacer o que se pueda hacer un seguimiento de qué fue lo que pasó. De hecho, en algunos casos también es necesario, por ejemplo, poder guardar cuál fue el nombre y la identificación del perfil ante la plataforma que está haciendo, por ejemplo, unos ataques para poder denunciar específicamente a los usuarios que son violentos, que son agresivos o que son abusivos. Y entonces acá les esto de las leyes específicas, esto era para el caso de Venezuela. Y ahora sí, hablemos de doxing. Los últimos 10 minutitos. Entonces, ¿qué es el doxing? El doxing es una práctica en Internet que permite que se centre alrededor de la idea de la investigación y publicación de información privada o identificante sobre un individuo. Entonces, esto es buscar los datos personales de una persona, buscar su identidad, buscar sus números de teléfono, su dirección física, dónde está trabajando, buscar información sobre su pareja, sobre sus hábitos, sobre la familia, imágenes personales, adecuadas o no adecuadas, no importa. Lo importante es como que en esta práctica de doxing lo que se termina revelando información personal de una persona, valga la redundancia, no debería estar tan públicamente expuesta. Ahora, ¿por qué se suele hacer esto? En general, esto es un problema en muchos casos que está relacionado con la posibilidad de vigilar, acosar, robar la identidad o ganar dinero de las otras personas. Cuando el doxing está asociado con esto, es claramente ilegal. A veces simplemente está asociado con la necesidad de burlarse de la otra persona y poner esta información en línea para que otra gente se burle, o simplemente para ganarse la fama de yo fui quien publicó la foto de este famoso que no estaba en línea y que yo la encontré y por favor mándenme muchos corazoncitos y retweets a esta publicación y uno no se da cuenta que al hacer eso está poniendo en riesgo la intimidad de la otra persona. Entonces, en general el doxing no siempre es ilegal, pero sí es bastante poco ético. Ahora, ¿cómo se puede evitar cuando hablamos de que esto sucede? Y evidentemente acá volvemos al rollo de la corresponsabilidad. En los casos de doxing es importante empezar a ser muchísimo más cuidadosos con la información que estamos publicando. Y esta información que publicamos en algunos casos también es información que no necesariamente sabemos que estamos publicando. Y con eso me quiero referir, por ejemplo, a los problemas sobre los metadatos. Uno de los metadatos más importantes y quienes estuvieron en la charla ayer con Carlos, creo que debieron hablarlos, es la dirección desde la cual uno está navegando, que es la identificación de la dirección IP. Y para eso una de las cosas que se sugiere hacer es poder hacer, para evitar que esa huella también quede, es hacer navegación de forma anónima utilizando redes virtuales privadas, las VPNs o utilizando la red de Tor. Entonces, esto es simplemente para reforzarles esa cosa maravillosa que debieron ver ayer,
que tiene que ver con navegar de forma anónima. Esto es una de esas prácticas que ayuda a evitar un poquito el doxing. Ahora, lo otro que pueden hacer es usar cuentas y nombres de usuario diferentes para diferentes cuentas y propósitos. Y entonces eso es, si yo en la misma red, en el mismo correo y en absolutamente todo me identifico de la misma forma, es muy fácil poder hacer conexiones entre la información que tenga en diferentes perfiles. Entonces es una buena práctica que uno pueda variarlos entre algunos. Igual que uno utilice contraseñas diferentes en cada una de las cuentas y siempre es que sea posible activar el doble factor de autenticación. Ahora, yo sé que quizás ya lo han hablado, el doble factor de autenticación es un problema en algunos regímenes donde se tiene acceso, por ejemplo, muy fácilmente a la información que pasa a través de las redes de telefonía celular y en particular a través de los mensajes de texto. Entonces hay que buscarse otras formas de hacer la activación del doble factor de autenticación en esos casos, pero siempre es bueno que pueda aparecer. Lo otro que uno puede hacer es evitar que en los archivos que uno está compartiendo se comparta también información de metadatos. Y esto es muy particular para las personas que registran dominios, los nombres de dominio, cuando uno hace el registro del nombre de dominio, piden información personal. Por ejemplo, el nombre de la persona que lo está registrando o de la organización que está registrando el dominio, su dirección y su teléfono. Entonces, es muy importante en esos casos que cuando se vayan a hacer esos registros y uno quiera proteger esa información, pues se utilicen herramientas particulares como la posibilidad de decir, de poner información que no necesariamente sea cierta o de reducir la información que se despliega a través de el uso de otro tipo de herramientas como los servicios de protección de la privacidad. Eso sobre el doxing. Ahora, creo que una de esas cosas que siempre queda en el aire es el, si yo estoy haciendo esto, ¿cómo evito esta vaina con los metadatos? Porque las demás cosas creo que ya de cierta medida lo han estado mirando. Pero el tema de los metadatos es uno de esos temas donde uno generalmente no pone mucho cuidado. Y solamente para decirles que es muy fácil encontrar información sobre esto, les quiero compartir de nuevo una información específica sobre cómo se borran metadatos. Y esta guía me la saqué de un portal en internet sobre tecnología. Entonces se los voy a compartir directamente y ustedes la pueden buscar, la pueden googlear y la pueden tener ahí. Listo. Entonces, ese es esto. Metadatos. Entonces, ¿qué son los metadatos de un archivo? ¿Qué información muestran y cómo se borran? Que eso es, esto está en Hataka. Y la idea de esto es que, como les decía, uno va a tener una pequeña cantidad de información sobre el archivo que habla mucho del archivo. Por ejemplo, en los archivos habitualmente uno puede encontrar el nombre de la persona que lo creó, cuándo lo creó, desde qué computador, utilizando qué programas. Pero, por ejemplo, si uno está hablando de fotos, dentro de esos metadatos también va a estar la información, en algunos casos, de la ubicación, sobre todo si uno lo toma con una cámara y esa cámara está con el GPS puesto y en las opciones de la fotografía uno le dijo que sí, que guarde la ubicación. Entonces esa información va a quedar ahí y pues esa información está diciendo en dónde tomé la foto, con quién estaba, dónde estaba. Y esa información habla a veces mucho más que la foto. Entonces, ¿cómo se pueden ver esos metadatos? Generalmente cuando uno mira las propiedades de ese archivo, siempre se pueden ver cuáles son los metadatos que existen. Y en algunos casos, como por ejemplo directamente en Windows 10, uno podría irse a la pestaña de detalles y en los detalles está esta opción de quitar las propiedades y información personal, y uno la edita desde ahí directamente y la borra, la quita. Y esto es como la forma fácil de poderlos quitar. ¿Qué se puede quitar? Título, asunto, etiquetas, categorías, comentarios, autores, guardado. Y este tipo de herramientas pues te facilitan hacerlo.
Lo otro que uno puede utilizar es, si están utilizando Microsoft Office, uno puede también dentro de Word, dentro de Excel, dentro de esas, en la plataforma Ofimática, también en la parte donde está la inspección del documento, ver dónde se puede encontrar cuál es el tipo de información que se está guardando de metadatos en el documento y quitarla y cambiarla. Entonces, esta es una invitación a poderlo hacer. Lo otro que se puede hacer en algunos casos es también borrar específicamente los metadatos que están en una foto. Cuando se van a quitar de las fotos, entonces es lo mismo, uno se va a ese mismo menú de propiedades de la foto, quitar las propiedades de información personal y empiezas a decir como, bueno, sí guardé la información sobre la cámara que se tuvo y la saturación, la profundidad, la fuente de la luz, lo que tú quieras, pero no me guarde los datos de la latitud y longitud del GPS con el cual están asociados, o no me guarde los datos del tipo específico de cámara con el cual lo tomé, porque eso también puede hablar sobre qué dispositivos tengo yo en mi poder. Igual que en el caso anterior que les mostraba con los archivos, en las fotos en Windows uno también lo puede borrar. Entonces, como que estos son métodos muy sencillos de empezar a borrar ese tipo de metadatos. Y creo que con eso podemos Genial. estar Tengo dos terminando. preguntas que eran largas en el chat, así que te Sí, las las vi. retomo. Y Oscar también tiene dos preguntas para hacerte. Antes que ¿Listo? nada, agradecerte un montón, Pilar, porque estás dando información súper valiosa y necesaria. Y es una buena manera de también de generar redes de autodefensa, lo cual, con lo que arrancamos estos webinars y también los estamos cerrando en esa lógica. Así que te hago la pregunta que hace Alfredo. La pregunta es, bueno, hace un comentario también, ¿no? Pero dice, excelente presentación de Pilar, quería saber si conocen casos de difusión de material íntimo no consentido en LATAM, donde hayan realizado adelante procesos penales con acompañamiento de organización y cómo ha sido la experiencia ya en el ambiente judicial. ¿Qué Listo. barreras han encontrado? ¿Qué tiempo ha tomado el proceso hasta la sentencia? ¿Y cuánto es el costo que tienen estos casos hasta su culminación? Esa es la primera pregunta que tiene un montón de preguntas adentro. Vos Sí. fíjate cómo podés abordarla. Me tapé porque tengo la perra mordiéndome la mano, así que solamente escuchan mi voz. No te Y preocupes. Juan Carlos, que aprovecho a darle un saludo muy grande, que lo extraño, plantea, Pilar, ¿tienes información sobre el Scratch? ¿Algún sitio confiable para consultar? Esas son las dos preguntas que quedaron durante tu presentación. Listo. Le paso la palabra Entonces, a Oscar ahí. igual. Ah, bueno, dale, Oscar, Ya, mientras ya yo estoy puedes buscando organizarte. específicamente acá algo, porque es que nunca me acuerdo del nombre de la ley en México. Sí, mira, esto es sobre el doxing. ¿Qué sucede en aquellos, en la plataforma YouTube, sobre todo, con un video? Esto es un caso real, un video que se ha tratado de, nada, de hacer el flag de que está violando el doxing, o sea, está revelando información privada. Pero consecuentemente la plataforma YouTube rechaza esa solicitud para eliminarla. El video está, el video coloca información privada de la persona. Se han hecho como, no sé, incontables, pero se han hecho varias solicitudes y la plataforma es como que, o sea, que esas serían esos casos, o sea, tendrías que ir capaz a otro sitio web y ir a Google como tal, mandar una carta, entrar en temas de justicia, ¿cómo sería? Listo. Entonces me voy con la primera porque ya la logré encontrar. Entonces, frente a la pregunta de si habían casos legales, si se han llevado con organizaciones y demás, quizás el caso más importante en la región, se los voy a compartir de nuevo acá para que vean que no estoy echando carreta. El caso más importante en la región es la ley Olimpia, que es en México. En México, una mujer que sufrió
la divulgación no consentida de sus imágenes, llevó el caso a los estrados judiciales y lo ganó. Y siguió molestando tanto con el hecho que armó una organización que es el Frente Nacional para la Sororidad. Y a partir de esa organización se pelearon que fuera ley, que efectivamente fuera un delito la divulgación no consentida de imágenes. Y efectivamente lo lograron. O sea, acá esta es una noticia de diciembre de 2019, la Ciudad de México se convirtió en la entidad número 16 del país en tipificar la violencia digital como delito. Y ellos se la ganaron. O sea, efectivamente lo han hecho y la ley tiene el nombre de Olimpia, porque ella fue la que arrancó y la arrancó diciendo como ustedes quieren volverme a mí, quieren humillarme públicamente, quieren divulgar información mía, pues les novio le publicó unas fotografías para humillarla, pues no lo va a poder hacer. Lo que yo voy a hacer es volverme la cara visible de esta pelea y pues sí, voy a estar públicamente expuesta, pero voy a estar públicamente expuesta porque yo lo decido así y voy a hacer de esta una discusión nacional. Y lo logró. O sea, a mí me parece de los casos más interesantes de la región. Ahora, ¿ha habido otros casos en la región? Sí, no los conozco todos. Nosotros habitualmente Carisma no litigia, entonces para nosotros los casos de litigios están un poco lejos. Pero sí acompañamos algunas organizaciones y tenemos conocimientos de algunos casos que se están poniendo ante la ley. Lo que les decía al comienzo de la presentación, los juicios en los casos cuando se hace la denuncia penal y todo ese rollo es supremamente complicado porque en muchos casos se termina en impunidad y son juicios largos que pueden tomar 2 o 3 años o por ahí pasa la cuenta, donde habitualmente se tratan de hacer acuerdos que sean privados antes de llegar al estrado judicial o que los casos no se hagan públicos, entonces están rodeados de muchos líos. Pero pues si la decisión de las víctimas es hacer la denuncia y presentar, pues hay organizaciones que se encargan de acompañarlas, apoyarlas en estos casos a las víctimas. No sé si con eso saldamos esa pregunta. La segunda, que tenía que ver con el scratching, yo no hablé sobre scratching porque scratching me parece una práctica que es bastante problemática. Entonces, el scratching habitualmente es cuando uno divulga la información de una persona, o sea, está haciendo doxing, pero además se hace el meeting al frente de la casa de esta persona y se le bloquea su existencia. Yo tuve que padecer muy cercanamente el caso de un amigo al que le hicieron eso, vinculado con un problema súper político en Bogotá, que terminó siendo afectado por estas dos estrategias combinadas y terminaron llegando personas a su casa a amenazarlo porque alguien había difundido la información de su casa y la razón por la cual tenían la dirección de su casa era porque él aparecía como la persona que había registrado un dominio y no había, cuando había registrado ese dominio, aparecía su nombre, aparecía su dirección y aparecía su teléfono. El caso que les comentaba de cuando uno registra un nombre de dominio y no cambia esta información. El caso se terminó por resolver porque pues, había como una instancia también judicial asociada con todo este evento y él está bien, pero fue bastante doloroso. Y muy intimidante esto de que pues alguien te llegue a la puerta de tu casa a preguntar por ti porque tú supuestamente hiciste algo mal y te quieran pedir cuentas al respecto. Entonces el scratching es bastante problemático. Ahora, en algunos casos hay gente que lo justifica como una práctica de protesta y yo creo que uno tendría que empezar a pensarlo desde el punto de vista ético en qué casos y de qué forma es lícito o no hacerlo, porque de todas maneras, aun cuando uno no lo quiera, aun cuando uno no los quiera, los victimarios también tienen derechos y eso hay que repetirlo y hay que aceptarlo. Entonces uno tampoco les puede violar sus derechos en aras de favorecer a otros. Entonces
Con esto hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de tomarlo de la mejor forma, con las mejores consideraciones éticas y quizás respirar profundo antes de plantearse rápidamente hacer una acción de sanción social. Pueden ser buenos métodos en algunos casos, pero en otros, si tú pones en riesgo a la persona, por más que nos caiga mal, no está bien. Y el último que estaba diciendo Oscar en relación con el doxing, ¿sí? Sí era doxing, ¿cierto? Sí. De nuevo, o sea, creo que es un problema habitualmente con las plataformas cuando no toman acciones, y lo que nosotros hemos descubierto que se ha podido hacer es establecer canales específicos de comunicación con estas plataformas para abordar estos temas. Entonces, hay algunas organizaciones que ya tenemos canales de comunicación bastante cercanos con las plataformas. Carisma es una de esas organizaciones. O sea, somos trusted partner con Facebook, entonces podemos reportar algunos casos a Facebook. También tenemos canales de conversación con Twitter y tenemos canales de conversación con YouTube. Entonces, en este caso, como ya ustedes ya lo escalaron, ya pusieron la denuncia, no han recibido casos. Si quieren, lo que podemos hacer es ofrecernos para ampliar su voz ante esa plataforma en particular con el caso específico. Pero para eso, pues sí necesitamos que nos envíen la información específica. Nosotros evaluamos y les contamos como la ruta y se plantea una reunión con ellos, o por lo menos se les pregunta por qué han desestimado el caso. Porque puede ser que ellos no estén viendo lo que nosotros sí vemos. En muchos de los casos con las plataformas, lo que hemos encontrado es que hay poco conocimiento sobre los contextos locales, y entonces a veces se dificulta que evalúen que una publicación es una publicación donde se está haciendo estigmatización o donde se está utilizando bien lenguaje que puede ser violento localmente, pero que para el resto no tiene, pues como que no reviste ningún peligro la utilización de ciertas palabras. En fuera de contexto es difícil darse cuenta de que eso puede ser violento. Entonces, en esos casos lo que hacemos es apoyar a las personas, a las organizaciones que quieren establecer estos canales y hacer las preguntas directamente. Creo que con eso ya tenemos todo, Luisina y sí. Oscar, muchas gracias. Excelente. Hay una pregunta más, Pilar, que es un detalle, pero que es importante porque, bueno, en estos días estamos usando, creo que quien no lo usaba está explotando el Drive, entonces lo que preguntan es qué pasa con las imágenes o con los archivos que se guardan en el Drive. Entiendo que la pregunta la hizo Karina y tiene que ver sí, con, ya la vi. Digamos, con la protección de esa información. Habitualmente lo que se queda en el Drive y tú no borras, pues se queda en el Drive. Entonces, si ese Drive está compartido con otras personas, pues esas otras personas podrían tener acceso a esa información. Entonces, acá de nuevo vuelve la misma idea que uno tiene que machacar siempre cuando está hablando sobre seguridad digital. Y es que pues, uno tiene que tener cuidado con el tipo de archivos que está compartiendo, con quiénes los está compartiendo y tratar de no perder el control de esa información. Habitualmente la frase es que si uno deja una información en internet, ya garantizar la seguridad de esa información es muy difícil. En internet, y cuando dicen así, yo diría en internet abierto, público, cuando uno hace público algo, pues ya mantener el secreto sobre eso no funciona. Si uno tiene información en el Drive, va a estar tan protegida como buenas sean tus prácticas sobre ese Drive. Si ese Drive lo tienes compartido con otras personas, pues esto es como, no sé, como pues les estás dando las llaves de la casa a 100 personas, entonces, pues, ¿qué tan segura va a ser tu casa si le das llaves a 100 personas? Pero si solamente se la das a 5 y sabes cuáles son esas 5 y por qué la tienen, y en todo caso se están comunicando qué es lo que está pasando y tú realmente confías en esas personas y sabes que sus prácticas son buenas, pues estamos bien. Entonces, la idea es tratar de mantener la menor cantidad de archivos compartidos con la menor cantidad de personas, pero esas herramientas que son maravillosas para trabajar en estos momentos, pues las
tenemos que utilizar de la forma más responsable posible. Y pues eso es lo que está ahí en el tintero. Acuérdense de utilizar buenas contraseñas, de utilizar una única contraseña por cada una de las cuentas que tienen, incluyendo esas para el Drive, y utilizar el doble factor de autenticación, particularmente para esas cuentas también tienen cosas del Drive. Creo que con eso estamos. Dale, excelente, Pilar. De verdad, muchas gracias por la implicación tan concisa. También quiero darle las gracias a todas las personas que participaron los 4 días. Vio muchas caras conocidas. Este es el primer ciclo de seminarios. Vamos a tratar de hacer estos seminarios. Vamos a tratar de invitar también a Wikimedia Colombia, capaz en el futuro, otros capítulos de la región, porque veo gente de Bolivia, de Nicaragua. Y nada, bueno, os dejo el cierre para Piscina también. Gracias, Oscar. No, Pilar, muchísimas gracias. Yo soy fanática de Carisma, me parece una excelente organización a nivel regional e internacional. Bueno, de hecho, es una referente en lo que tiene que ver, en lo que representan los derechos humanos también en los territorios digitales, y creo que en ese sentido es súper importante contar con tu exposición y también con todo lo que compartiste, porque lo que hablábamos con Oscar hoy a la mañana antes de iniciar el webinar tenía que ver con... Hay nichos donde trabajamos un montón estas temáticas, donde nos encontramos un montón en paneles y debatimos y escribimos artículos, etcétera, pero democratizar el acceso a esta información y tener agencias sobre ese contenido es parte de, digamos, de nuestra labor como organizadores de estas conferencias, como talleristas, como Movimiento Wikimedia, etcétera. Creo que lo que estamos logrando durante todos estos tiempos de cuarentena en los diferentes países de la región, es súper valioso porque no estamos viendo las mismas personas en las conferencias, estamos viendo personas que realmente están teniendo muchísimas dudas y están encontrando respuestas y estrategias para cuidarse en el mundo digital, que también tiene que ver con violencias que están a nivel social, en el espacio físico, digamos. Así que muchísimas gracias a todos, todas y todes, es un placer cerrar hoy con más de 262 personas que participaron de los 4 encuentros. Van a estar recibiendo toda la información la semana que viene, los videos van a estar editados, sobre todo porque en la primera parte que ustedes no ven, nosotras y nosotros cerramos detalles con los conferencistas, y esa parte se saca. Entonces, toda esta información que lleva un trabajo aparte, va a estar compartida la semana que viene a los correos con los que se inscribieron. En caso que no les llega, nos pueden contactar por nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram y en Facebook y en el canal de YouTube, tanto de Wikimedia Argentina como de Wikimedia Venezuela, va a haber alguien que va a responderles, seguramente, no lo dudo. Así que muchísimas gracias, Pilar, muchas gracias a todos, todas y todes, y espero que continúen bien con su jornada. Gracias. Dale, hasta luego.